El tema hoy en día en nuestro barrio, como en muchos, es el tema de los menores vulnerables, como quien le llaman a alguna parte de la sociedad problemáticos, sí. los impunes. La idea es enfocarnos en el problema, lejos de criticar, reunir ideas buenas, acercarnos a ellos y dialogar con ellos. Ellos lo que piden es trabajo, ellos hoy tomaron la iniciativa por cuenta propia de dar un paso en señal de apoyo al proyecto, de que este proyecto pueda salir. El proyecto se llama Mi Barrio, Mi Casa. Tal es así que es un símbolo, digamos, porque la casa de uno se respeta, se cuida. Y lo que queremos lograr es eso con estos chicos, que ellos puedan sentir la pertenencia al barrio, que ellos puedan respetar a sus vecinos, que sus vecinos también a la vez los comprendan y puedan, o sea, lejos de criticar, apoyar esto, que está bueno. ¿Y han presentado ustedes la iniciativa tanto al municipio como a la provincia para recibir apoyo porque no tienen herramienta, digamos, necesitan un montón de cosas para poder desarrollar el proyecto y la idea es que los chicos reciban un pago, digamos, por esto, ¿no? Totalmente, eso se está encargando justamente el presidente de la Junta Vecinal de acá del barrio, se está encargando, tomó la posta de todo esto, digamos, y como vecino autoconvocado nosotros creamos el proyecto, se lo entregamos en mano. Apoyamos, como vecino autoconvocado, apoyamos a la Junta Vecinal, ya que es la que llega, ¿no? Este proyecto supuestamente se ha presentado al secretario de Gobierno, Pedro Sánchez. Hoy se reúne en una mesa con el intendente, creo yo, o mañana, y se expondrá esto. Y bueno, a la vez queremos que esto también sea noticia, ¿no? No solamente noticias malas, sino estas noticias que traen esperanza, que traen avizorar un futuro, ¿no? De esperanza para ellos, que el proyecto también está bueno, pacta normas de convivencia, está muy en claro que el respeto a los vecinos es fundamental para que no caigan en la beca, para que se siga siendo beneficiario, o sea que se toma un compromiso muy grande los menores con respecto al proyecto, digamos. Ellos saben que a partir de que ellos empiezan, tienen que respetar ciertas reglas, incentiva a que retomen el estudio, los que estudian van a tener beneficios y los que no, bueno, apostaremos a que hagan talleres, a que hagan limpieza barrial, a que ayuden a un vecino como lo están haciendo acá a la vuelta y otro grupo de pibes que le están limpiando la vereda al vecino, le están plantando un arbolito.